Muy buenas a todos, aquí seguimos en Portia. Bueno, continuamos un día más, nos hemos levantado, ya hemos hecho todo el rollo de los animalillos, recoger todo y demás. He cogido los materiales y me he encontrado aquí al Dr. Su, que parece que quiere hacer algo, ¿no? ¿Qué pasa, Dr. Su? Invitación. ¿Quieres que quedemos mañana? Vale, Dr. Su, quedaremos mañana. Vale, tenemos una cita con Dr. Su en Puente a Isla Ámbar mañana a las 2. Por cierto. Bueno, quizá que mañana no hubiera sido el mejor día para quedar a las 2, ¿no? Tenemos la movida esta de las ruinas que aún no sé qué es. Yo tengo ganas de averiguarlo. Bueno, el caso es que el Dr. Su ya es nuestro colega. Vamos a ver cómo vamos las cosas sociales. Nuestras redes sociales van de la siguiente manera. Como ya es colega, tío. Ah, el Dr. Su es colega. Pero, por ejemplo, socio, socio y socio. Emily, ¿me ves como a un socio? ¿Y por qué está aquí? Ah, o sea, va así. ¿No? Entiendo. Sí. Yo creo que va así. De izquierda a derecha. Pipa, 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 pipa. Porque aquí te falta... Ah, oye, ¿tú ahora que eres colega? Afecto. Va, que si te hacemos más de esto, te da toda la vida a ti, ¿verdad? Al pagar en la tienda. Bueno, pues si queremos comprar en la tienda, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Vale, bueno, el caso... He hecho todo, no he mirado esto. Había un árbol que tenía que estar a tope siempre, pero bueno, más o menos, que era esta, y tenemos que comprar una más, recuerdo. Una más, vale. Bueno, vamos a ver, Emily. Emily, voy a mirar a... ¿Qué quieres? No he tenido nada de hambre últimamente. Estaría bien comer un pedido de Macedonia. Ah, el pedido de Macedonia. Claro, está que querrá frutas. Pero claro, Macedonia es poner frutas, porque sí. Y de hecho manzanas no tengo, habría que coger. Bueno, vamos a ver. Del centro de investigación, está junto de gama de la bomba del pozo. Úsalo bien, vale, ya tenemos una bomba de pozo. La ceremonia de apertura del Museo de Portia será el sábado por la mañana. Estáis invitados. Confío plenamente en que el Museo de Portia se convertirá en una gran atracción para nuestra ciudad. Vale, pues este sábado abre el museo. O sea que bueno. Espera recibir el diagrama, ya lo hemos recibido. Nos vamos al tema de construcción, porque hoy tenemos mogollón de cosas de construcción. Cuando digo mogollón es un par o tres nuevas. Bueno, todo esto lo tenemos hecho, listo. Bueno, este no lo tenemos hecho, pero lo haremos un poquito más adelante. Y no nos corre prisa. A ver, esto pasa muy deprisa. Todo esto lo hemos hecho. Esto también lo tenemos. Las paradas hemos hecho mogollón. Tenemos esto, tenemos el motor de agua, el depósito de agua, la rueda de agua, la imprenta, el horno industrial. Tenemos el generador de combustión. Generador de combustión, el nombre ya lo decía. Generar combustión. Con lo cual produce electricidad. Tenemos que hacer la máquina de reciclaje. Hicimos la grúa. Tenemos el horno eléctrico. Pero claro, el horno eléctrico... Ahí ya vamos a palabras mayores, ¿eh? Necesitamos saber que el blindaje... Como si... Bueno, el blindaje se hace con esto. Tres estructuras, tres placas de acero y tres barras de soldadura. O sea, que son tres, seis, nueve. Nueve de cada cosa. Para hacer tres. O con estos tres ya hago una de estas. No lo sé, hay que mirarlo. Arcilla dura, ver cómo se hace. Esto lo tenemos, esto podemos hacerlo y esto lo tenemos, sin problemas. O sea, que el horno eléctrico tampoco iría tan mal. Y ya tenemos el generador, con lo cual iría a tope. Trabajador de cuero avanzado. Esto es lo que nos dieron el anagrama del vídeo anterior. Que parece fácil de construir. Vale, trabajador de cuero avanzado, que nos mejoraría el que tenemos. Y aquí tenemos el famoso pozo de agua... Para esta muchacha, para que pueda sacar agua a su abuelita fácilmente. ¿Eh, Emily? Anda que le echas una manilla, ¿eh? ¡Ay, madre! Empecemos con esto. Vale, he visto que necesitamos dos rodamientos. De hecho, voy a coger uno de estos. Y me lo voy a poner aquí. Así, aunque sea de mala manera. Y lo tenemos al lado. Vale, hemos cogido el de los peces. Perfecto. Vale, rodamientos. No sé exactamente dónde puedo tener en caso de que tenga... Aquí, ¿ves? Tengo uno. Me sonaba a mí. De hecho, espérate, vamos a ordenar todo, ¿sí? Y vaciamos inventario. Vale, tenemos un rodamiento, así que tenemos que hacer uno solo. Claro que te... Ahora me estoy dando cuenta que tener esto y esto alejado... Esto no se puede mover desde aquí, ¿no? Vale. Voy a acercarlo. Cuando en un momento dado, no sé cuándo, voy a acercar esto allí. Y lo vamos a tener al lado, porque claro, si necesito fabricar cosas... No sé, es que es complicado colocar todo esto. Pero poco a poco iremos mejorando todo eso, seguro. Vale, hemos dicho rodamiento. Estamos aquí. Y aquí está, claro, el rodamiento es aquí, perfecto.
Vale, cancela esta, aunque quede media hora, me da igual. Necesito un rodamiento, lo fabricamos sin sofacto. Vale, más cosas. Sí, es que mira, menudo paseo cada vez que quiera construir algo. No, 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 hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Dos tuberías de bronce. Que de normal tendríamos... Mira, dos tuberías de bronce. Pues mira, las ponemos del tirón. Ha sido inconsciente, pero ahí va la cosa. Vale, entonces, ¿qué más necesitamos? Los dos rodamientos, placa de acero, por tres. Vamos a por las placas de acero. Nos vamos a construcción. Placas de acero por tres. Ahí lo tenemos. Tengo que ir a la mina dentro de poco, ¿eh? Ya os lo digo, hay que ir a la mina. Vale, esto por aquí. ¿Qué más? Rodamientos, estamos en ello. Y barra de acero de magnesio. Barra de acero de magnesio. Ojito ahí. Ojito ahí. Barra de acero de magnesio. Es que barra de acero de magnesio... A ver, ¿cuál era el otro? Aquí. Uf. Lo veía venir, ¿eh? Lo veía venir. Vamos a echar un vistazo a las barras de acero de magnesio. Barra de acero de magnesio. Ah, pues sí, tenemos, sí, sí, a más mogollón. ¿Y qué he pensado yo? No sé en cuál estaba pensando, sinceramente. Pero entonces nos vamos a construcción. Y en construcción no. Aquí. Ah, son estas, claro. No, acero dulce. De manganeso. A ver, vamos a leer bien, que luego pasa lo que pasa, chavales. Manganeso, manganeso. Vale. Se suponía que habían actualizado como para poder construir directamente desde aquí, pero parece ser que al final no lo han implementado. Bueno, vale. Lo ponemos aquí. Nos vamos aquí. Le enchufamos esto. Y nos queda un rodamiento. Vale. Pues vamos a dejar las barras de manganeso en su lugar. Ahí. Lo traspasamos y lo tenemos. Tengo un montón de comida aquí, ¿eh? ¿Dónde están los ingredientes? Aquí está a tope. Este también está a tope, ¿eh? Madre mía. Y entonces a ti te puedo... Uf, que todo de ingredientes está a tope. Vale, no lo quedamos aquí en el inventario. Si tampoco vamos a ir a ningún lado así ahora mismo. Tomar. Tomar. ¿Tomar el qué? O sea, ya no pone a arrancar. Sí, arrancar y tomar. Cancelar. Y si pongo tomar... Ojo, ah, bueno, vale, bien, vale, ya está. Nada, no he dicho nada. Muy bien, lo tenemos. A ti te voy a poner hacer barras dulces, claro. Necesitas hacer más carbón vegetal. Venga, ponte a hacer el carbón vegetal. Que tengamos un poquito de más. Vale, el resto lo tengo aquí fabricando un poco de todo. Ya estoy, quedan 2 horas y no se puede adelantar de ninguna manera, ¿no? Muy bien. Pues vamos a nuestro día a día. Vamos a llevarnos a... Ajá. 3 horas. 3 horas. Pues nos vamos andando. Nos voy a cancelar. Ok. Vale, nos vamos tranquilamente. Damos un paseo. Hombre, Sam, a ti hace mucho que no te veía. Ya te digo. Ok, vámonos. Vale, están estos aquí. Y no tenéis nada nuevo, ¿no? Nada nuevo. Nada que cambie. Ah, sí, tenía que pillar una más. Tenía que comprar una más de estas. Y luego con los chips, semilla arcoiris y semilla sisal. Que... pequeño chip de silicio. No sé si... si comprarlo y lo plantando ya. Porque seguramente nos pedirán. Pero bueno, lo dejamos así de momento. Vale, vale, vale. Seguimos, seguimos con nuestras cosas. Mañana a las 2, cita con el Dr. Su, ¿eh? Ojito ahí, cuidado. Para jugar, hemos quedado para jugar. Cuidado, ojo. Petra, necesito 2 estructuras de acero. Pues te voy a tener que... Hombre, 19 contigo. 30 macetas. Estás que te voy a hacer 30 macetas, crack. Vale, nos vamos al pedido de Petra, que son estructuras de acero. Será complicado, nos pedirá mucho. Pero son 100 puntos y 1200, ¿sabes? Y encima mejoramos con Petra, ¿eh? Que quieras que no. Por cierto, ¿dónde está? No está aquí el colega. Uf. Iba a decir al coleguita que queda con su doctorcito a jugar.
Y él no. Anthony, hemos quedado con tu doctorcito. ¿No te querrás unir a la fiestica? Bueno, vamos a ver. Necesitamos dos de acero. Vale. ¿Y si construyo otra de estas? ¿Y la tengo por todas partes? Nah, no, esto no nos merece la pena. Estructura de acero, vamos para abajo. Me he pasado. Estructura de acero. De hecho, puedo hacer dos. Necesito barras de acero dulce. Y puedo hacer dos porque no fabrican más, pero barra de acero dulce. Joder, mía. Había puesto una acera barra de acero dulce, no porque necesitaba más carbón vegetal. Y ahora la producción me ha disminuido por el hecho de que tengo menos. He quitado un horno. Vale. Pues esto ahora me corre menos prisa. Lo vas a cancelar. Me vas a hacer también carbón vegetal. Y vamos a hacer una doble producción. Es que me tienta mucho el coger ahora y hacer para una superfabricación, ¿sabes? Empezar a construir máquinas a saco y tener una mega construcción de todo esto. Vale. Este momento lo dejamos así. Esta aquí. Repostamos por aquí. Ordenamos todo. Vale, vamos a colocar el macetero de troncho. ¿Ves? Es bueno tener una caja siempre a mano. Uy, ¿cómo está la que necesitamos? No te digo nada. Échame 15. Venga, lo tenemos. Vamos a poner el fertilizante a saco primero. Vamos, 2. 3. Menudo ruido de máquinas. 4. 5. 6 para rellenar una grande de aquí mi colega, ¿sabes? Ni tan mal. A ti para siempre. Vale. Ok, Mackey. Todo eso organizado, todo eso puesto, la lupa a mano. Ya tenemos el encargo. Ya habrán pasado las 3 horas. A ver, un momento. Vale, ya nos podemos llevar a Jamelgo. De hecho, nos llevamos a Jamelgo. Y como han pasado las 3 horas, se supone que tú puedes volver a entrenar y entrenar carrera, la saco. Hala, ahí sigues. A ver, crack, espérate, te voy a saludar que luego estás tomoino. Venga, un saludete, va. Acariciar, tenía que tener la opción. A ver, si la acción solo es acariciar. En el futuro no sé si habrá más, pero si ahora mismo solo es acariciar, directamente dame acariciar como una acción. No que me saque el cartelito que quieres hacer ahora. Me imagino que en un futuro habrá más acciones. Porque si no, lo veo... un poquito ahí. Por cierto. ¿Cómo va esto? Está completado. Espera. Que antes de irnos, completamos esto. Vale, nos alejamos del mundanal ruido. Mira qué tranquilidad se respira aquí. ¡Ay, madre mía! ¡Qué gusto! ¡Qué gustaco! Vale, pues tenemos el pozo de agua. Ven aquí, Jamelguillo. Que nos vamos a dar un paseillo. A ver, ¿dónde está Emily, Flor de Power? El pozo de Emily. Vale, hay que ponérselo directamente, ¿no? Vale, se lo ponemos aquí. Le instalamos el pozo. Ahora habrá que hablar con Emily, que por aquí viene. Uy, lo hemos cuadrado perfecto, ¿eh? Es maravilloso, muchas gracias. La abuela se pondrá muy contenta. ¿Y no puedo tener un pozo de estos en casa? ¿Puedo pedirte algo más? A ver si lo pienso. Espera. ¿Tienes el pozo? ¿Algo para que te llene de agua o unos aspersores? ¿Qué me vas a pedir directamente? ¿Cómo qué? Bueno, verás, la verdad es que me vendría bien poner unos aspersores por el campo. ¿Cómo lo sabía? Claro, parece fácil, ya lo he hecho antes. Has aprendido depósito de agua. Hace un mes y medio que tenía el depósito de agua. ¡Qué alegría! Por un momento pensé que te ibas a enfadar. ¿Pero cómo me voy a enfadar, Emily, con mi futura 17ª mujer? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ves? Me pone 5 para poner aspersores. Pero serán el aspersor y el depósito de agua. Esta misión no nos suena, ¿verdad? Unos depósitos de agua, unos aspersores. No sé, ¿cómo va la historia? Hemos aprendido depósito de agua, ¿sabes? Si no, te hemos aprendido. Depósito de agua. Vale, vamos a empezar con el depósito de agua. Espera, si miro exactamente qué requiero. Tabla de madera dura. A ver, construcción. Aquí, ¿qué falta? No sé. Madera dura.
tablas de madera dura. Ya no me acuerdo las cantidades, vamos a poner 15. Que he visto que había algo de 15. Tabla madera dura. Vale, son 8, de igual van a sobrar. Barra de hierro y tubería de cobre. Tubería de cobre, no sé si me faltan, ¿eh? Y barra de hierro. Era para otro lado más cerca. Bueno, da igual. Barra de hierro. Espera. Verás, listo. Así no me falta ninguno. Vamos a ver. Esto lo ponemos. Esto lo ponemos. Y esta la ponemos. Listo. Vale, ya tenemos una. Ahora faltan los aspersores. ¿Cuántos aspersores tengo? Porque sé que tengo. Tengo un aspersor, o sea que me faltarían tres más. Vale, voy a colocar en construcción esto. Esto lo ponemos. Esto lo ponemos, que aquí no iba. Esto ahí sí. Tengo un hueco más. Lo vamos a poner por aquí. Ahí, listo. Vale, aspersores. O sea que necesito tres más. Vamos a por ellos. Vamos a por ellos, que los tenemos. Estructuras tengo dos. Y hasta los aspersores no me dejas hacerlos aquí. ¿Por qué? No me pone como que los necesito. Tuberías de cobre. ¡Uy! Válvulas. Necesitamos más válvulas. ¿Cuánto dinero tenemos? Tenemos 5.000 de dinero. ¿Cómo aumentamos, no? Esto va a bene. Vale, de aquí a que vuelva tengo que echarle... Es que ahora tengo que tenerlo todo comprobado, ¿sabes? Vale. Necesitamos válvulas. Pero sinceramente hoy... Hoy no es el mejor día para ello. Entonces, vamos a entregar... A ver... No, aquí. Al lado. Vamos a venirnos aquí primero. O no, espérate. ¿Quién es? Era Petra. Sí. Hay que entrar. Hay que entrar el... A ver, llevo... Viniendo... Ah, este es el museo, coño. Claro, la última casa siempre es la última casa y resulta que ahora ya no. Ahora es la penúltima. El penúltimo edificio. Vamos a ver, Petra. ¡Ay! ¿Podemos empezar con la investigación? Vale, navaja multi... ¿Va de una navaja multiusos? ¡Ole! ¿Y qué investigación? We're still studying the data. Vale. Hello. The research center can help with the... Ok. Gracias. Vamos a ver la navaja multiusos que me acaba de dar esta muchacha. Ataque más 9. Que tenemos ataque más 10, ataque más 50. Me la voy a quedar, pero que sepas que lo mismo lo vendemos, que no te resulte feo. Pero lo mismo la vendemos. Vale, lo que iba diciendo, necesitamos tuberías. Entonces voy a pagar 1000 pavinchis y a ver qué me traen. Vamos a ir arriba a... Nunca me acuerdo el nombre que le ponen, macho. Y no cambia, ¿sabes? Siempre es el mismo, pero no me acuerdo. No sé, es como una cosa que no se me queda. El cuartel este. Al Civil Corps. Vale, vamos para adentro. Y a ver qué misiones tienes. ¿Qué pasa, Arlo? ¿Dónde vas? ¿Están corriendo? Salúdame y luego corres. Así me gusta. Cuerpo civil. El Civil Corps. Vale, aquí. Vale, vamos a ver. Aquí... Nada, ¿no? Esto sí, quiero pilas de gastadas. Esto es para conseguir. Yo siempre he pensado que esto lo entregabas y te lo daban. No. Esto es para conseguir los materiales, se paga tanto y listo. Por ejemplo, quiero conseguir 40 pocos. Pues, ¿qué se necesita? 40. Duración 3 horas, me imagino que será, o 3 días. Me imagino que será 3 horas. Y en 3 horas te traen 40 pocos. Hacemos ¡pum! Enviar y listo. No, de hecho, aquí tenemos... Los personales de las cosas se pondrán a mayor coste. Además, debido a nuestra limitación de personal, solo se podrán realizar 3 encargos a la vez. Una vez que se haya publicado el encargo, lo distribuiremos entre los miembros del equipo en 12 horas para completarlo dentro de la fecha límite establecida. Todo el botín se enviará a tu buzón de correo. Por razones de seguridad, no aceptamos encargos que impliquen adentrarnos en ruinas desconocidas. O sea, que tienes que conocerla. Vale, listo. Además, ahora no la han puesto en español. Perfecto, es otra cosa de las novedades que antes creo que no estaba o no estaba bien implementada. Entonces, ¿queremos conseguir ingredientes fácil sin movernos de casa? Paga. ¿Qué quieres conseguir cosas sin movernos de casa? Paga. Quiero hacer este porque me dan
Hombre, con el primero conseguí más botes y dos de estos, pero ahora necesito botes de estos, o sea, tuberías de estas, y luego el motor y tuberías, eso, el otro me da un poco más igual, pero los botes, esto, bueno, este y este son los que más me importan ahora mismo, sinceramente. Y me cuesta 1950, ojito, 3900, vale. No voy a hacer la mazmorra, es que son 1950, agüita. Es una pasta, son dos. 1600 son dos. Y me dan 9 botes de estos. La diferencia es que me traen. Esto es un minimoto chiquitillo. ¿Y cuántos necesito? Es que no sé si necesito 3 o 4. Bueno, como la diferencia son. Son 600, ¿no? Son 300 de oro. Y lo que me traen es uno más. Yo creo que me compensa ahora mismo hacer dos de estos. Y me traen más botes de estos, que también necesito bastantes. Necesito como 20 de estos. Así que vamos a enviar este encargo. Sí. Perfecto. Vale, duración a 3 días. Vale, son días, no horas. Ok, bueno, pues en 3 días tenemos las tuberías. ¿No es mucho 3 días esperar por las tuberías? Bueno, como mañana tenemos lo del encargo del doctor Su y tenemos más cosas, se nos va a pasar un día volado y ese día se nos va a pasar guay, con lo cual al siguiente... Vale, sí, me parece guay. Vamos a esperar. ¿Tenemos que entregar algo más? Yo creo que no. La misión de hoy creo que la hemos cogido ya, pero no... Se supone que sí. ¿Por qué te sientas? Yo no quiero que te sientes. Quiero que hables con Aka y con Django le pides una recetilla. Vale, vamos a ver. Sentarse, ¿no? Interactuar. Ahora sí. Hablamos con Django. A ver, a ver. ¿Alguna vez te he contado el cuento de las dos hermanas? Las hermanas decidieron competir para ver quién construía la casa más resistente. Una hermana hizo una casa con buenos materiales, pero quedó aún muy fea. Sin embargo, la otra hermana la hizo muy bonita. En una tormenta de nieve, la casa de la primera hermana aguantó, pero la otra se derrumbó. Interesante, ¿no? ¿No crees? A ver, esto me suena como al cuento falso de los tres cerditos. Básicamente. Dame, por esto, tío, me tenías que dar la receta gratis. O sea, uff. Arroz, carne, papaya de bambú. Dame una de carne, venga, una de carne. Caldo insípido, eso también sé hacerlo yo. Pero con mostaza. Bueno, un caldo insípido con mostaza, muy bien. Vámonos de aquí. ¿Quién quiere algo? A ver. Emily desea algo. ¿Qué nos dijo Emily que quería? Ah, sí, la Macedonia. Vale, pero ya está, ¿no? Necesito hacer dos paradas de Didi todavía, ¿eh? Una aquí arriba y otra a la derecha. Vale, y en principio todo está guay. Un día nos vamos a ir también de pesca. Es que, uff. Bueno, a ver. El caso está. Vamos a pillar fertilizante para calabaza. Hay que mantenerlo bien hidratada, con fertilizante a tope. Yo me voy a guardar 5 en el inventario. Aunque estos 5, en cuanto un día coja y le dé a guardar todo, se va a ir todo de garete. Aplicar fertilizante, arrancar. Ah, está. A ver. Está a tope, está guay. Conserváis bien. A ti te echo una. Y tú vas tope guay. Vale. Pues vamos a acariciar a Jamelgo de nuevo. Bájate, acarízale. Eso es, para que no esté tomosca el colega. Ahí lo tienes. Te he sacado durante todo el día, te has venido conmigo, así que Por favor, un poquito de por favor. De hecho, espérate que vamos a colocar el aspersor y lo vamos a quitar de en medio. A ver. Ah, vale, has colocado el aspersor que ya teníamos. Muy guay. Instalar aspersor. Instalar aspersor. Alguno tiene que ser el tanque. Este va a ser otro aspersor. Y al lado el tanque. Depósito de agua, perfecto. Vale. ¡Hullo! Menudo riego, Ya lo tenemos, vale, pues ahora solo hace falta los aspersores. Bueno, solo por esto me tendrías que dar la mitad de la cosecha, Bueno, la mitad no, pero un cuarto me conformo. Bueno.
Vale, ¿cómo vamos con esto? Con esto vamos bien, tengo que mantenerlo guay, porque luego tenemos que hacer mogollón de... ¿cómo se dice? Mogollón de botes de estos. Y aparte tenemos que hacer tubos, mogollón de tubos también. Bueno, me van a faltar materiales por todos lados. A ver, necesitamos cobre. Necesitamos cobre, uno de los dos es cancelar. Barras de cobre, fabricar a saco. Dale, barras de cobre, necesitamos cobre, cobre. Hay que darle al cobre, nunca mejor dicho. Esto está todo recogido. Esto está visto. Vale, pues... yo creo que nos vamos a ir a la cama. De hecho, crack, vuélvete, que ahora puedes volver perfectamente. Vamos a ver cómo estáis. Mira, está súper happy. Este está... estás entrando carrera, no te puedo mover. Y vamos a ver porque, aparte de los aspersores, que nos van a tardar un par de días más en venir, tenemos más cosas para construir. Es que, a ver, derecha, 1, 2, 3. Tenemos la máquina de reciclaje. Dice, reúne estos materiales y usa la sierra de mesa industrial para cortarlos. Pero eso es con eso, no pone la mesa de reciclaje, qué es lo que hace, qué es lo que te da, ¿no? Vale, necesitamos 20 precisamente para hacer la arcilla dura, que necesitamos 10 de arcilla dura. Así que vamos a echar un vistacillo a la arcilla dura, que creo que se hacía aquí. A ver, arcilla dura. ¿Ves? Necesitamos líquido de temple, que nos viene muy bien que nos mande. Vamos a ir haciendo los tres que tenemos. Necesitamos 10, con lo cual esto va a ir con calma. Vale, luego otra cosa que teníamos, mira, con 4, blindaje de acero. Vamos a ir también haciendo el blindaje de acero y vamos avanzando. Menudo paseo que da para hacer esto. Blindaje de acero. A ver, necesitamos 2 de estos. Pues vamos haciendo 2 de estos. Ah, bueno, que ahora podía fabricar. Ah, pero esta es la estructura grande. Necesito las válvulas. Ok. Blindaje de acero. Estructuras de acero. Barras de soldadura. Vale, necesito 3 estructuras de acero. A ver, y puedo hacer una por las barras dulces. Estamos caninos de todo, ¿eh? Barras dulces, acero. Vale. Tenemos que mejorar la producción, ¿eh? Esto se me queda ya corto. Es verdad que he estado unos cuantos capitulillos sin tenerlo produciendo y eso se me ha notado. Pero bueno, vamos a organizarlo todo. Se nos quedan estas dos. Tenemos unas personas más el cual podemos colocar. Y de hecho no vamos a poner ripio y la colocamos. Aquí es más cercano, pero tampoco irnos tan lejos. Mira, la estamina me aguanta. Hablando de estamina, tengo por aquí personaje. ¿Cuántos puntos de habilidad? 30. ¡Hala, que se me han reiniciado! Vale, debe ser por alguna actualización. Se me han reiniciado los puntos. Ya decía yo que la estamina no me duraba nada. Vale, vale, que se me han reiniciado los puntos, loco. A ver, la experiencia a tope. Vale, la resistencia también. Nos ha jodido. Vale, ya me notaba yo. Patear árboles y cosechar tienen un 6% de dar el doble de objetos. Patear árboles y cosechar, es decir, manzanas. Pero ya estoy plantando, con lo cual tampoco me hace... aunque claro, si no cojo un punto al menos no me va a desbloquear esto. Efectivamente. A ver, la salud máxima, la defensa, el daño. Tasa de recuperación de resistencia aumenta un 5%. Vale, vamos a irnos aquí de momento. De hecho, por aquí tenía también... aumenta en un punto el taller y en un 5% de recompensa. Vale, esto aumenta cuando completo una recompensa. Por ejemplo, en vez de darme 900, pues me dan un poquito más. De oro, sobre todo, que es lo que me interesa. Bueno, vamos a ponerlo a tope. Esto me aumenta después de dar un regalo. Aumenta 20% de un punto de relación. Es que un punto a un punto tampoco me llama mucho la atención. Así que nos venimos aquí. Energía máxima, que nos la aumente.
La resistencia, que nos la aumente. Luego la minería y talar. Eso siempre nos viene bien. Minería a tope. Esto a tope. Más que nada porque se lo dedicamos normalmente a esto. Identifica los peces antes de pescar. Gurú de las plantas. Aumenta después de la posibilidad de obtener objetos adicionales del cultivo. Me parece guay. Y reduce los costes. Ahí. Aplicamos. De momento así. Sé que aquí no le he puesto nada y lo tenía antes. Me viene muy bien para los bosses. Pero bueno, como luego también podemos reestructurarlo, pues no viene nada mal. El pozo de Emily. Dos aspersores. Venga, seguimos con ello. Vale, vale. Mira, mira, mira la resistencia. Ahora sí. Claro, es que me resultaba raro. Digo, tengo la resistencia justa para pasar el día. Os lo comenté ya. Pero es que claro, normal. Me habían reiniciado los puntos y no me habían dicho nada, ¿sabes? A lo loco. Muy bien, pues saben más cosas que podamos hacer ahora. De hecho, claro, los requisitos de las cosas son menores. Yo sin saberlo. Yo sin saberlo. 4,5 y 0,9. Vale, por eso me requerían menos cosas. Vale, 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 vale. Bueno, pues vamos a dormir. Son las 11, poco podemos hacer ahora. No tengo manzanas para hacer una macedonia. De hecho será Macedonia, albaricoque. No sé qué más frutas sabía. Bueno, vamos a ver cómo vamos. 31 minutos. Nos quedan dos, pasamos dos días. Y mañana tenemos un día completo. Y no sé si... Bueno, a lo mejor nos pasamos un poco de largo, pero no voy a apurar más. ¿Vamos a cambiar de día o no? Es que no lo sé. Tengo una duda, ¿vale? Es que llevamos media hora de capítulo. Normalmente hago 40 o 40 y pico, depende cómo se dé la cosa. Si me meto en el día de mañana, ¿se los puedo hacer un poco más largo? Bah, bah, ¿quién dijo miedo? ¡A dormir! Vamos a probar las cosas de mañana. Que estoy con ansias, con ganas. Venga, wake up. ¡Ojo! Tutorial de juegos. Ubicación de tu compi de juegos. Vale, en el mío sale. Si no puedes encontrar a tu compi de juegos en el lugar designado, echarle un vistazo al mapa para ver dónde anda. Muy lejos tampoco no andará. Si encuentras a tu compi de juegos en lugar designado, podéis interactuar si pulsas empezar a jugar. Solo puedes jugar con la misma persona una vez a la semana. Perfecto. Mientras estéis jugando, se montarán unos iconos azules en el mapa. Se trata de todos los lugares de los que puedes interactuar con el compi de juegos. Vale. Se utilizan puntos de acción durante el tiempo de juego. El humor de tu compi de juegos dependerá de lo bien o mal que hagas durante ese tiempo de juego. O sea, hay que ser top pros en los juegos, Si está de mal humor, el tiempo de juego terminará antes. Para mejorar el humor de tu compi de juegos, realiza acciones que le impresionen. O sea, hay que ser top pros, lo dicho. Mientras estés jugando, puedes interactuar con tu compi de juegos y pulsar terminar el tiempo de juego para acabar, sin problemas. Puedes cumplir una promesa satisfactoriamente. Tiempo de juego cambiará a cita y habrá más opciones disponibles. Ah, o sea que hay que empezar a jugar primero, Vale, para entrar en las ruinas abandonadas de nivel 2, si esto expira en un par de horas. Uf, vale, tenemos el tiempo justo para hacer las cosas, así que hay que pasar un poco aquí de todo, ¿sabes? Jamelgo. Ya cogeremos a la llama otro día. Jamelgo, vamos, te necesito. No sé muy bien cómo va y si pone algo de las ruinas. En principio no pone nada de las... Emily desea algo. De las ruinas no pone nada, ¿no? Son las de dos, o sea que son estas. No tenemos el Didi, con lo cual vamos galopando. No sé por ahí. Uf, boli, boli, boli. La resistencia ya me dura un mogollón, ¿eh? Y ya hemos llegado. Listo. Vale, no hay acumulación de gente, ¿no? Por lo que veo, en ningún lado, en ninguna ruina. Ni en la de aquí. Nada de nada, ¿no? Por aquí tampoco. Vale, por cierto. Map test. Ruinas abandonadas, 2. Estamos bien, ahí, ok. Vale, vamos al calendario. Clasificación de las ruinas. Sin problemas, pues de... Uf. De 2 a 6. Ah, de 2 a 6 el puente de este. Vale, 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 vale. Venga. ¿Quieres gastar 20 ruinas? No quiero. Quiero entrar directamente. Tenemos que probar una cosa, el buscar reliquias, que había alguna movida de esas que nos dijeron que podíamos actuar, que todavía no lo he hecho, lo tengo ahí pendiente. Hemos entrado gratis, no hemos pagado.
Así que vamos a aprovechar a que hoy es el día de las ruinas. Ojo, tiene que haber cambiado. Sí, tiene que haber cambiado. O no busqué ruinas, solo vine por materiales. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a picar hasta las 2. Y a las 2 nos vamos con el Dr. Su. Y así de ese modo tampoco se hace tan pesado. Hace mogollón que no vengo a las ruinas estéticas estructurales. Ya estamos con los libritos. Venga, darme cosas a tope. A full de power. Vamos. Vamos esos puntitos. Ay, ay, ay. Tenemos puntito. Vamos a por él. Y discos. Darme discos. Dame muchos discos. Pieza de soldado con hacha. Ok. Más puntos. Más para abajo. Venga, vamos. Vamos a picar por aquí. Que me den un poquito. Ay, de magnesio. Sí, señor. Encima picamos magnesio. Perfecto. Magnesio es el color verdosillo este que tenemos. Solo se pica en esta mina. Vamos. Vamos. Vale, pieza de soldado con hacha. Por aquí había cerca más. Ahí, a tope, a tope. Bueno, pues nos dan un día de ruina gratis. Tampoco está tan mal, ¿no? A ver, tenemos uno aquí cerca. Y vamos a por ese. Venga, a ver si conseguimos. A ver, piezas de la lámpara nos vendría bien. Tenemos un caballo, pero eso va a ser en la ruina número uno. Vale, lubricante. Bueno, venga, pues lubricante, más lubricante. Seguro que en un futuro nos lo piden. Vale, 11 metros. Discos, queremos discos también, muchos discos. Hay que comprar cosas con discos. Y chips, si me dais chips también rufáis. Venga, vamos. Uno más. Ahí lo tenemos. Más lubricante. ¿Podéis dejarme darme lubricante y darme reliquias ya que estamos aquí en la mina? Está a 13. Y de arriba estará más o menos. Así que picamos para adelante. Vamos, materiales para vender. Directamente la piedra, la arena, la tierra. Yo creo que lo vamos a poder vender del tirón. Más lubricante. ¿Pero será posible que dejarme de dar lubricante? ¿O es que me vais a pedir algo que me pida 18 millones de lubricante? Hacia arriba. Bueno, vamos a picar. Algunos escalones y llegamos enseguida. Ya llegamos. Pieza de soldado con hacha. ¿Hay algo cerca o me salgo del agujero? Arriba del todo, allí al fondo. 18 metros. Vamos a salir de aquí. Vale. Salimos, salimos. Y la tenemos allí marcada. Perfecto. Vale, normalmente. Bueno, vamos a picar por aquí abajo, así hacia abajo. Seguramente. Eso te iba a decir, por aquí se pueda pasar. Vamos a buscar más reliquias. Vale, vale, aquí mogollón, y más cerca. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Las 11. Vale, 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 tenemos tiempo. 2 horas hasta jugar. Vale, vale, me van avisando, me van avisando. Venga, hay que picar rápido. Un bidón de estos. Vale, más cerca, tenemos más cerca, perfecto. Vamos, vamos. Si me voy dando discos, yo os lo agradecería. Aunque si me van dando piedra. Ay, ay, dame discos, dame discos. Lentes. Pero me queréis dar una reliquia decente, pero por Dios. Vale, las piedras las vamos a vender. O sea que nos viene bien porque sacamos pasta. Luego, estamos haciendo tiempo para que nos den las bocas esas de tubo. Para poder. Circuitos simples, piedra de poder. Darme chips. Si me vais a dar cosas de estas, darme chips. Que es lo que más me interesa ahora mismo. Vale. 1 hora hasta jugar. Nos vamos a ir en breves, Vale. A ver, luego podemos apurar un poquito. Porque tenemos un margen para jugar. Venga, vamos. Ya que nos han dejado entrar en la mina gratis, habrá que aprovecharlo un poquito, ¿no? Porque tampoco nos piden mucho dinero. ¡Ay, ay! Esta ha sido buena. Chip. Un chip ahí. Uf, morada. La morada es una habitación de esas en las que luego te dan. Pero que no vamos a llegar a la habitación, ¿sabes? De hecho, nos vamos a ir yendo. Así. No va a tocar salir porque hemos quedado con el Dr. Su. Que por un lado vosotros os viene bien porque no me tiro todo el día aquí dentro. ¿Hay alguna muy cerca? Esta. Porque si no, hoy aprovechamos a mina a tope, ¿sabes?
Circuitos simples, también me viene bien. Vale, son las dos, hay que salir de aquí. Venga, vamos rápido, que el Dr. Su nos espera. Para un amigo que ha venido a pedirnos jugar con nosotros, estaría feo, ¿no? Estaría feo decirle que no. ¿Te imaginas que el Dr. Su se enamora de nosotros y Anthony se mosquea y ya no nos dan más encargos? ¿Eh? ¿Nos vetan la entrada? Sería un puntazo eso. Por cierto, ¿dónde hemos quedado con él? En el puente. O sea, no podías estar más lejos. Eres grande, Dr. Su. Pero has elegido un lugar como el culo de hoy. Bueno, a ver. Estamos a... ¿Y aquí podemos jugar? Ya estoy aquí, Dr. Su, que no me he olvidado. Ya está, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Te saludo. Siempre hay que saludar. Y ahora a jugar. Vamos a dar una vuelta por la ciudad. Hace tiempo que no lo hago. Ajá. Vale, se supone que aquí ahora me tienen que salir iconos de sitios donde jugar, ¿no? A ver, aquí hay un juego. Enciende los fuegos artificiales. Hoy, 7, día siguiente a las 2. ¿Fuegos artificiales? Qué locura, ¿no? A ver, más juegos. Intercambio de insignia, la mesa redonda. Juega los dardos. ¡Hola! Vamos a jugar a los dardos. Fuegos artificiales ya lo haremos. Vamos a jugar a los dardos, tú. ¿Dónde está mi Jamelgo? ¡Jamelgo, vamos! Ahí, ahí, Dr. Su, que te llevo encima a caballo, ¿eh? Así sí llegamos a tiempo a los sitios. ¡Vamos! Yo hago mi Jamelguillo, que no vea lo que dura la estamina. Vale, los dardos, está por aquí. Ah, estará aquí dentro, ¿no? A ver... Los dardos tienen que estar aquí dentro, entiendo. Echar un vistazo al mapa. Sí, debe ser los dardos y tienen que estar aquí dentro. ¡Dardos! ¿Cómo jugaremos a los dardos? Bueno, 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 tablero de dardos, tablero de dardos. Ah, los dardos no será lo de disparar. Ah, no, está aquí, vale. Jugar a los dardos. Dicen que eres bastante bueno con los dardos. ¿Quieres demostrarlo? Jugar a los dardos. No he jugado en mi vida, pero sí, si tú lo dices seremos muy buenos. La puntuación se decide según la sección en la que cae el dardo. El dardo caerá donde entre la retícula. Número de dardos. Y trucos del teclado. Throw y easy. Cuidado ahí a los trucos del teclado. A ver. No sé cómo va, ¿eh? A ver, por ejemplo, pinchamos. Vale, lanzar. Vale, tiene un pequeño delay. Entonces, si yo hago así... Espera, que primero se pone el dardo. ¡Vamos! Coloco el dardo. ¡Vamos! Oye, que sí que voy a ser bueno, ¿eh? ¡Vamos! El último. ¡Uf! ¡Increíble! Y me dan de esto. Pues esto es mucho más fácil que lo de disparar, ¿eh? ¡Guau! ¡Se te da bien! Sí, el caso es que sí, no te voy a engañar, ¿eh? Vale, impresionado, ¿no? No me lo voy a jugar con la de tiro al plato este. Nos vamos a ir... Ah, vale, aquí te dice... Dispara los globos... Ranuras de juego... No, esto no, no lo jugamos. No, 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 no. Vamos a ir... A ver, más juegos, más juegos. Charla bajo el árbol de los deseos. Balancín. Venga, vamos al balancín. Ah, para afuera, Dr. Su, por cierto. Va todo bien, ¿no? No hay más conversación, no hay más historia, no hay tal... Vale. Vamos a los balancines. Oye, me has pedido jugar tú. Tú me deberías de llevar a los sitios que más te gusten, que lo sepas. Pero bueno, no pasa nada. Montamos en Jamelgo. ¿Dónde estás, Dr. Su? Dr. Su, ahora es cuando deberías estar conmigo. ¿Vienes corriendo, no montas? En la ciudad no montas, ¿no? No pasa nada. Te teletransportas, da igual. Venga, vamos a empezar... A ver, ven aquí, Dr. Su. ¿Podemos jugar aquí un ratito? ¡Claro que sí! Además, mira, me das 3, con lo cual gastamos más. A ver, cuenta atrás. El medidor de humor se basará en lo bien o lo mal que lo hagas. En el minijuego del balancín, tu combi te dirá alto o bajo. Ah, te dirá lo alto o lo bajo que quiere estar. Puedes ajustar la barra de potencia en consecuencia. Pulsa y mantén hasta que el nivel... de poder alcanza la zona roja de la barra. O sea, se supone que en la zona roja es donde tengo que darle. Cuenta atrás. Uf, esto, a ver. A ver, ¿puedes ir más abajo?
Venga. A ver. ¿Puedes ir más arriba? Demasiado bajo, más arriba. ¿Y dónde está? ¿Dónde se me mueve la barra? Ah, mantén pulsado. Vale, 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 vale. Espera, 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 ya te pillo, doctor, ya te pillo, no te me enfades. Perfecto, perfecto. O sea, él simplemente en la barra, ¿no? Vale, 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 vale. Simplemente mantener la barra. O sea, mantengo el espacio hasta la zona roja. ¡Ole! Y si le enviamos. Dios, lánzale lo más alto que puedas. Ha sido muy divertido. Vale, me ha pillado a costar el truquillo de esto, pero lo tenemos. Venga, vamos a relajarnos. Una charla bajo. Es que una charla bajo el árbol. Vamos a los columpios. Vamos a los columpios, Doctor Su. Vamos a los columpios. Ven aquí. ¿Te quieres columpiar? Ajá. No quieres. Juega. Ahora, ¿quieres jugar en el columpio? Jugamos al columpio. 2-3. Perfecto. Turno 1. El juego tiene dos rondas. Vuelve a mover el columpio haciendo clic derecho o izquierdo. Vigila la velocidad de movimiento y ten cuidado de no caerte. Ojo, aquí hay que mantener equilibrio. Ajusta tu velocidad de movimiento para ir al ritmo de tu pareja. Si lo haces bien, la barra de progreso aumentará. Temporizador de la cuenta atrás. Cuando la barra esté llena, aparecerá un botón pulsando en cuanto lo veas. O sea, púlsalo cuando lo veas. Vale, esto es la práctica. A ver, A y D, ¿no? Sígueme el ritmo. A ver. ¿Cómo puedo ir más a ver, a ver, a ver? No es que te esté siguiendo mucho el ritmo, la verdad. A ver. Más rápido, vamos a ver. Dale ritmo. Vale, ya empezó. Vale, vamos mal, ¿vale? Lo sé, soy consciente. A ver. Vamos como el culo, lo sé. Estoy intentando frenar a saco, ¿eh? Uf, uf, aquí vamos a bajar juntos, ¿eh? A ver, a ver, a ver. ¡Vamos! Uf, es complicado, ¿eh? No le pillo el traquillo a esto. ¡Como el orto, bicho! Turno 2. Vale, vale, otra vez. Espera, espera, que esto no para. Espera, espera, crack. A ver. A ver. Freno un poquito atrás. Vale, ya sé cómo frenar y acelerar. Uf, 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 qué mal va esto, ¿eh? Qué mal va esto, loco. A ver. Ahí. ¡No! ¡No le pillo el tranquillo a esto, loco! Para atrás, para adelante. 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 Ahí, a ver, a ver. Nada, tío, que no te pillo el ritmo. No te obligaré la próxima vez. Vale, vale. Hemos bajado, no pasa nada. Lo podemos arreglar con una charla bajo el árbol. Me acaba de convencer lo de la charla bajo el árbol, ¿vale? ¡Al loro, chaval! Menudo disgusto me acabo de llevar. A ver, una charlita bajo el árbol, ¿cómo lo ves? No, no, no te llama la charla bajo el árbol. ¿O dónde la charla bajo el árbol? ¿En este? Sentarse, sentarse. Aquí. Claro, hombre, claro, después de columpiarse siempre viene de descansar. A ver, charla informal. Charla informal, sin más. Fui a Sesai en barco. Fue una experiencia alucinante. La seda, el jade, la comunidad, una maravilla. ¿Qué hacer ahora? Venga, tus gafas son bonitas. ¿Qué debería decir? Eres muy popular aquí en Portia. Estás manteniendo a todo el mundo sano. Estás manteniendo... Haces buen tu trabajo. Solo hago mi trabajo. Pues eso, lo que yo decía. ¿Qué quieres hacer ahora?
Venga, y te hago un cumplido y acabamos, ¿vale? Porque esto, descansar en mi regazo. No, 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 cumplido, cumplido. ¿Qué debería decir? Es mi popular aquí en Portia. Me pienso retirar aquí. Así que esta es mi comunidad. ¿Qué hacer ahora? ¿Salir? Si no nos queda ya más... Ya se acabó la cita, chaval. Más 8 de relación. Vale, esto es una buena forma de aumentar bien la relación. Hay que mejorar el tema del columpio, ¿eh? También te lo digo, que el tema de columpio se nos ha quedado un poquito ahí... En fin. Vamos. Ya está. Uf, me ha parecido que estaba otra vez verde el agua. No, pero es que ahora es así de sucia, ¿no? Vale. ¡Oak! Nuestro puntito diario. ¡Oh, la la! ¡Oh, la la! ¡Oak! ¡See you! Vale, nos vamos a casa. ¿Hoy qué día es? ¿Hoy qué día es? Espérate. Hoy es viernes. Espera, espera, espera. No, 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 no. Ya se cierra esto. Se nos ha hecho tarde. ¡Ah, no! Vale, vale, bien, 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 bien. Que cierran a las 8. Nos da tiempo a coger un encargo para el fin de semana, loco. Encargo del gremio de comercio. Necesita urgentemente dos batidoras. 2230. ¡Hola! Dos batidoras en el fin de semana. Nos tiene que dar tiempo a hacerlo. Tú que me pedías una caja de música y una valla para hierbas. Bueno, lo tuyo era más fácil. No, 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 no. Casi se me olvida pillar esto, loco. 2000 pavinchis que nos íbamos a quedar ahí sin ellos. No puede ser, no puede ser. Bueno, el caso es que al final del día no se nos ha retrasado tanto. Así que la cosa va bastante bien. Vale, tenemos los materiales que cogemos. Ahora nos están dando más. Pusimos solo madera y madera férrea y nos están dando más ahora. No sé, lo habrán mejorado, lo habrán cambiado. Bueno, ahí estamos. Lo habrán reseteado. Yo creo que han reiniciado prácticamente todo a la hora de actualizar y corregir bugs y errores. Vale, por un lado tenemos esto. Fabricación completa, una de bronce. Aquí lo dejamos tal y como está. Esto lo trincamos. Esto que siga produciendo. Vale, lingotes, lingotes. Ahí, ahí, fabrica más lingotes. Copia por materiales, eh. Vale, tú ya has fabricado lingotes. O sea, has fabricado madera. Con lo cual... Cambiamos, ahí, a tope, venga. Y vamos ahí mejorando. Tenemos 3 de arcilla dura. Y para hacer más hemos dicho que necesitamos líquido de temple, que me lo traerán mañana o pasado a lo más tardar. Vale, harina. ¿Cuánto es? 1, ¿no? Vale, vamos a hacer 10, por ejemplo. Y esto me permite hacer... Ah, bueno, que tarda un rato. Vale, tarda un rato en hacer harina y así podemos hacer unos huesecillos. ¿Cómo va esto por aquí? Fertilizante. Me guardé, ¿verdad? En el inventario fertilizante. ¡Oh, Dios! ¿Cómo está esto? Fertilizante me guardé. Lo habremos colocado en un momento dado, ¿verdad? Sí, porque no lo veo. Vale, hacemos una cosa. Nos acercamos. Colocamos todo. Vamos a plantación. Cogemos... 10. Creo que con 10 no valdrá. Y nos damos un paseíto. Vale, va bien. Este sé que siempre hay que tenerlo a tope. Esto está maduro, cosechamos. Cosechamos. Esto ya lo venderemos. Vale, hay que coger una más. Le damos ahí. Le damos por aquí. Que mantener los árboles lo que podamos. Vale, cosechamos. Vale, este lo plantamos del tirón. Y intentemos coger uno de trigo, que no sé si me queda ya, ¿eh? También te lo digo. Vamos a ver una vaina loca por aquí. Trigo, trigo, trigo. Vale, uno por aquí, nos queda uno solo, ¿eh? Vamos a tener que ir a comprar más. Vale, trigo, listo. Bueno, pues ya tenemos la plantación hecha. Vamos a saludar por aquí a los chiquitillos. Bueno, yo creo que lo voy a dejar tranquilamente. Ya si no se nos alarga mucho, 54 minutos, no está nada mal. Lo dejamos por aquí con nuestra plantación, con nuestro jamelguillo. Y en el próximo episodio, más. ¡Adiós! ¡Chao, chao!